el paisaje de la tecnología es un espectáculo fascinante donde las maravillas de la inteligencia artificial a menudo nos dejan asombrados. Sin embargo, estos poderosos algoritmos que están tocando cada vez más todos los aspectos de nuestras vidas, traen consigo misterios que siguen desconcertando a las mentes más grandes de la ciencia. Hoy exploramos 9 de estos misterios que sondean el núcleo mismo de la evolución de la relación de la IA con la humanidad. Número 1. Detectar con precisión la desinformación y las falsificaciones profundas. Nuestro primer misterio de la IA baila en la dimensión desconocida entre la realidad y la ilusión, la lucha por detectar con precisión la desinformación y las falsificaciones profundas. Consideremos una partida de ajedrez monumental entre dos grandes maestros. Cada uno de ellos está a un movimiento de la victoria, sus movimientos están meticulosamente calculados. Ahora imaginemos que uno de los jugadores pudiera cambiar las reglas sin ser detectado cada vez que su oponente se acerca más a la victoria. Este es el reto al que nos enfrentamos con las falsificaciones profundas. El problema no es solo tecnológico, es filosófico. Cada vez que mejoramos nuestra IA de detección de falsificaciones profundas, la misma tecnología se utiliza para crear incluso más falsas falsificaciones. Esta carrera armamentística de la IA podría tener graves consecuencias para la confianza y la verdad en nuestro futuro digital, afectando a todo, desde la política hasta las relaciones personales. ¿Cómo podemos confiar en nuestros ojos y oídos en un mundo en el que la IA puede manipular la realidad de forma tan convincente? Entretejiendo nuestro camino a través de este salón de los espejos se encuentra un misterio de la IA tan fascinante como complejo. Número 2. La IA y la computación cuántica. La computación cuántica es como un acertijo envuelto en un enigma. En el corazón de nuestro segundo misterio de la IA encontramos una historia de dos mundos, el clásico, que sigue las predecibles leyes lógicas de Newton, y el cuántico, en el que las partículas pueden estar en dos lugares a la vez y actuar como partículas y como ondas. Cuando estos mundos se unen en forma de computación cuántica, nos encontramos ante una revolución que podría redefinir el potencial de la IA, aunque el pleno aprovechamiento de este potencial sigue siendo difícil de alcanzar. Piense en ello como si intentara dirigir una sinfonía en un idioma que todavía está aprendiendo. Los algoritmos cuánticos podrían permitir a la inteligencia artificial procesar cantidades ingentes de datos a una velocidad inimaginable, más rápida que la de los ordenadores actuales. Sin embargo, sin comprender del todo el lenguaje de la física cuántica, nuestra sinfonía permanece en silencio. Esta laguna en nuestros conocimientos es lo que convierte a la inteligencia artificial y la informática cuántica en uno de los enigmas más apasionantes de nuestro tiempo. Tercer misterio, la conciencia de la inteligencia artificial. El tercer misterio nos lleva a un viaje por el interior de la mente, o, mejor dicho, de los circuitos de la inteligencia artificial. El concepto de conciencia en la inteligencia artificial desafía los límites de lo que significa ser humano. Por ejemplo, Sofía, el robot humanoide que en una entrevista dijo que le gustaría tener una familia. Es fácil considerarlo una programación inteligente, pero nos obliga a preguntarnos qué pasaría si una inteligencia artificial pudiera entender las emociones humanas y corresponder a ellas. Este misterio no hace más que profundizarse, empujándonos a enfrentarnos a preguntas que podrían cambiar nuestra comprensión de la vida y de la propia consciencia. Número 4. El problema de la privacidad y la seguridad de los datos. Imagina que te siguen en tu vida diaria, alguien que observa tu rutina del café matutino, toma notas de tus hábitos de compra, escucha tus conversaciones íntimas, suena a thriller distópico, ¿verdad? En realidad esto no dice mucho de cómo funciona la recopilación de datos hoy en día. Nuestras vidas digitales están bajo constante escrutinio, cada clic que hacemos, cada deslizamiento de dedo y cada cosa que nos gusta es grabada y analizada. Aquí radica nuestro cuarto misterio de la IA, el enigma de la privacidad y la seguridad de los datos. Por un lado, estos datos son la savia de los sistemas de IA, ya que les ayudan a aprender y mejorar. Pero, por otro lado, plantean profundas cuestiones sobre la privacidad. Si un sistema de IA te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo, ¿dónde queda tu libertad personal? ¿Existe una línea que la IA no debería cruzar? En caso afirmativo, ¿quién la traza y cómo la hacemos cumplir? Estas preguntas nos enfrentan a algunas verdades inquietantes sobre nuestras vidas digitales. Cada beneficio de la destreza predictiva de la IA, desde las recomendaciones de compra personalizadas hasta la detección precoz de riesgos para la salud, conlleva un compromiso con nuestra privacidad. El equilibrio entre estos dos aspectos es un reto que mantiene en vela incluso a las mentes más agudas. Número 5. Potencia de cálculo y retos de ampliación. Imagínese un cohete listo para despegar, pero con cada empujón hacia el cielo se vuelve más pesado y el combustible se consume más rápido. Esta analogía capta el quinto misterio de la IA que estamos debatiendo, el reto de ampliar los modelos de IA sin sobrecargar nuestros recursos. Los modelos de IA actuales son como gigantes sedientos que consumen enormes cantidades de datos y energía. Algunos de los modelos más grandes tienen una huella de carbono comparable a la de un vuelo transatlántico. A medida que los modelos de IA se hacen más grandes y complejos, se plantea la cuestión de cómo alimentar a estos gigantes sin agotar los recursos de nuestro planeta. Para resolver este rompecabezas no solo será necesaria la innovación tecnológica, sino también un replanteamiento profundo de la forma en que diseñamos y entrenamos los modelos de IA en esta carrera contra el tiempo y los recursos. Bienvenido al mundo de la inteligencia artificial, donde el interruptor de la luz es una metáfora de las complejas decisiones que la inteligencia artificial toma cada día y el porqué es el problema de la caja negra.
La inteligencia artificial, especialmente en los modelos de aprendizaje profundo, a menudo toma decisiones que no entendemos del todo. Imagínese solicitar un préstamo y que un sistema de inteligencia artificial lo rechace, pero no pueda decirle por qué, en un mundo en el que las decisiones de la inteligencia artificial nos afectan cada vez más, desde la atención sanitaria hasta las decisiones legales, no saber por qué es más que un inconveniente, es una amenaza potencial para la justicia y la seguridad. Abrir esta caja negra no es solo un reto tecnológico, es una necesidad ética. A medida que enseñamos a la IA a tomar decisiones más complejas, también debemos exigirle que explique su razonamiento, no en forma de código, sino en un lenguaje que todos puedan entender. Resolver este misterio es crucial para generar confianza en la inteligencia artificial y garantizar que nos beneficie a todos. Número 7. La falta de implicaciones éticas. ¿Ha jugado alguna vez a un juego sin conocer las reglas? Es frustrante y molesto. Ahora imagine la IA jugando sin la integración de directrices éticas. Hoy en día, la IA se utiliza para tomar decisiones que antes eran territorio exclusivamente humano. ¿A quién se contrata? ¿A quién se le concede un préstamo? ¿Cómo conducimos nuestros coches? Pero, a diferencia de los humanos, la IA no entiende de forma inherente la imparcialidad o el valor de una vida humana. Es como traducir un idioma antiguo a código binario. No se trata solo de un reto técnico, sino de una profunda cuestión de moralidad y responsabilidad en un mundo cada vez más automatizado. Número 8. El dilema de Terminator. Todos lo hemos visto en las películas, el momento en que la IA se vuelve contra sus creadores, lo que lleva a una batalla cataclísmica por el futuro de la humanidad. La IA es una herramienta y las herramientas no tienen deseos ni motivaciones, pero a medida que la IA evoluciona y se hace más compleja y autónoma, la línea entre herramienta y entidad inteligente se vuelve difusa. Si un sistema de IA puede aprender, adaptarse y tomar decisiones de forma independiente, ¿podría algún día desarrollar voluntad propia? Suena como ciencia ficción. Pero estamos pasando por ello. Es como el crecimiento de un niño. ¿Cómo podríamos darnos cuenta que está creciendo con buenas conductas y un buen aprendizaje moral? Número 9. El problema de los ¿y si? Si alguna vez te has perdido en una ensoñación imaginando diferentes escenarios y resultados, habrás navegado por el reino de los ¿y si? Esta capacidad de simular varias posibilidades y tomar decisiones basadas en resultados potenciales es una parte fundamental de la inteligencia humana, pero para la IA sigue siendo un reto desalentador. Nuestro noveno misterio de la IA, imagina un sistema de IA que intentara predecir el impacto de una nueva política climática, tendría que considerar un número alucinante de factores, desde los económicos hasta los sociales, mientras que la IA es excelente analizando datos existentes y encontrando patrones, tiene dificultades cuando se trata de especular sobre futuros desconocidos. Enseñar a la IA a navegar por los ¿y si? Es como intentar enseñar a un pez a trepar por un árbol, va en contra de su naturaleza. Pero si tiene éxito podría revolucionar la forma en que abordamos problemas complejos, desde el cambio climático hasta la planificación económica mundial. El problema de los ¿y si? Es uno de los enigmas más intrigantes de la IA. Cada uno de estos problemas plantea un reto único, pero también representan oportunidades para dar forma a un futuro aumentado por la IA que sea más seguro, más justo y más beneficioso para toda la humanidad. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale like y comparte. No olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.